San Pedro Nolasco, y con él nuestra orden, aparece en un momento conflictivo de la vida de la Europa medieval, que se encontraba en guerra con el mundo musulmán, que en ese momento estaba en constante expansión. El mundo cristiano ha tomado las armas para defender las personas y los lugares cristianos como consecuencia de estas contiendas cotidianas. Tanto bienes materiales y personas son transportados por los musulmanes para ser vendidos a buen precio. Este proceso bélico duró más de 600 años y produjo una gran cantidad de prisioneros de guerra a los que se denomina cautivos. Los cautivos del Islam quedaban reducidos a la condición de esclavos, pues era botín de guerra, sometidos al dominio absoluto de sus dueños. En consecuencia, cristiano cautivo y cristiano esclavo eran sinónimos. En el siglo XIII, esa era la triste condición de innumerables cristianos de los países sureños de Europa. La cautividad acarrearía problemas de orden social, político, económico y religioso. En el marco de este contexto histórico, el Señor ha suscitado en la Iglesia un apóstol para esta gran tarea, Pedro Nolasco. Un hombre situado en la realidad de su tiempo. El siglo XII es un siglo de cruzadas. Estamos en las raíces de la cristiandad de Occidente, que va tomando conciencia de sí misma frente al Oriente cristiano y, sobre todo, frente al Islam. El siglo XII había comenzado tras la Primera Cruzada y la conquista de Jerusalén, y terminó con la recaída de la vieja Ciudad Santa en manos musulmanas. No habían surgido todavía los estados nacionales propiamente dichos, ni existía una estructura social independiente de la religiosa. Había cristiandad, reinos, principados, territorios que giraban en torno a varios centros de influjo político y, de un modo especial, en torno al Papa. La Iglesia se identificaba para algunos con la cristiandad occidental y fuera de ella se alzaban los otros, los infieles, es decir, los musulmanes. Por lo tanto, todo aquello que estaba más allá de sus límites era una amenaza constante para la fe. La defensa de la fe, entendida de un modo objetivo, esto es, como protección de las cosas de Dios, que se identifican con la Iglesia establecida, con su libertad de culto, etc., dio origen a la Guerra Santa o Cruzadas. El siglo XIII es un siglo de nuevos caminos cristianos. La guerra de Oriente contra los musulmanes ha terminado en derrota. La sociedad ha comenzado a organizarse. Los monarcas luchan con los señores feudales por el poder territorial. Los gremios
estaban constituidos por hombres libres, dedicados a la industria y al comercio, dueños del dinero, influían decisivamente. El pueblo bajo estaba entre los dos fuegos. Por un lado, el monarca y la organización gremial, y por otro, el feudalismo. La miseria era asombrosa y la esclavitud humillante. Estamos en la edad de la caballería, los paladines de la justicia, del idealismo, del venerable respeto al humilde y al oprimido. Los caballeros en la Edad Media vivían el ideal cristiano, procedían de todos los estamentos sociales sin distinción. Así surgieron las órdenes mendicantes que iban de pueblo en pueblo, sin bienes materiales ni influjos exteriores, como mendigos del Evangelio. Sus fundadores nos van a situar ante los males básicos de la cristiandad de aquel momento: la falta de diálogo y palabra en Domingo de Guzmán, la riqueza que destruye y divide en Francisco, la opresión y cautiverio que aniquila al ser humano en Pedro Nolasco, entre tantos otros. Es en este contexto donde se sitúa el comienzo de respuesta cristiana del siglo XIII. Pedro es un comerciante. Pertenece a la clase gremial. Lo encontramos en Barcelona y Valencia ya a principios del siglo XIII. Parece ser oriundo del Bajo Languedoc, concretamente del pueblecillo Mas de Saint-Pouels, entre Carcasona y Tolosa, cerca del viejo Recaudum en la vía del Imperio Romano. Este hombre, nacido hacia el año 1180, se vio privado pronto de sus padres cristianos. Dotado del honor y espíritu caballeresco necesarios, con la generosidad y habilidad del mercader, va a realizar el proyecto liberador en el que empeñará toda su vida y también todas sus posesiones. La cuestión social más urgente salta a la vista: es el cautiverio, y por él, la apostasía. En el Reino de Granada, por ejemplo, había más de 500.000 individuos que, negando la fe católica, abrazaron el Islam. Y si esto ocurría en la península, ¿qué nos sucedería fuera de España? Además de la pérdida de la fe y la moral, el cautiverio enlutaba un porcentaje inmenso de hogares. Las penalidades del cautivo en mazmorras sobrepasaban lo imaginable. Contemplando aquel entorno con sus compañeros, habrán concluido que la cautividad y la opresión son la más honda ignorancia. ¿Por qué? Por no poder realizar en libertad la vida y también la mayor pobreza, por carecer de todos los derechos, incluso de la posibilidad de elegir trabajo, casa y forma de vivir.
La redención de cautivos venía ya realizándose por órdenes militares e instituciones religiosas, por ejemplo los trinitarios, pero no era suficiente. La redención no pasaba de ser algo ocasional. Nolasco iba a dedicar el mayor de los esfuerzos a esta enorme empresa, hasta quedarse en rehén por los cautivos, perdiendo vida y libertad si fuera necesario. Pondrá en juego su experiencia de comerciante, probando nuevos métodos, ensayando las colectas de limosnas, dedicadas entera y exclusivamente a la redención, fundando cofradías en pueblos estratégicos para la recolección de las limosnas y organizando las procesiones de redimidos y redentores por los pueblos. Cuando inicia la campaña de misericordia, así planeada, fue momentos muy difíciles. Si bien habían sido derrotados los almohades en la batalla de las Navas, las divisiones y guerras intestinas entre los príncipes y reyes cristianos esterilizaron el fruto de la victoria. Jaime I de Aragón y Fernando el Santo de Castilla no estaban aún capacitados para las grandes conquistas. Los sarracenos dominaban media España y eran señores del Mediterráneo. No admitían consulados cristianos en sus estados ni embajadas. Los mercedarios nacieron entre 1202 y 1218 como agrupación de laicos. En aquel contexto, caballeros y mujeres entregadas que ofrecían su ayuda a los más pobres, los cautivos, y se ofrecieron al servicio de la libertad de los cautivos cristianos. No eran letrados, no dejaron muchas leyes o normas. Solo más tarde, pasados varios lustros, cuando gran parte de su obra se encontraba ya consolidada, escribieron su ideario básico, que aparece como prólogo de las constituciones del año 1272. La gesta de Nolasco y sus compañeros se viste de heroicidad en tales circunstancias. El trabajo era inmenso e intenso y había que fortalecerlo. Dios mismo se lo dio a entender a Nolasco con la visión de un olivo frondoso plantado en un espacioso atrio a quien nadie podría destruir jamás. La Santísima Virgen María será fundamento, inspiración y contenido de toda la actuación liberadora. María será así la merced de Dios. Se dice que en el año 1218, en la noche del 1 al 2 de agosto, junto al puerto de Barcelona, Nolasco vio a María, es decir, a una mujer que se les mostraba en experiencia interior, como madre de Jesús y madre de todos los oprimidos y cautivos del mundo. Ella le dijo, como se suele decir en las visiones interiores, después de un momento de incertidumbre, soy María. En mi vientre se hizo hombre Jesús, Él que murió por todos. Yo sufrí con Él, le di mi sangre y ahora sigo sufriendo a su lado, como si derramara mi sangre en cada uno de los hombres y mujeres que padecen cautiverio en este mundo. Esta es la revelación. Una mujer que está oprimida y padece en cada uno de los oprimidos y cautivos. Ella está allí, por encima de todas las razones y religiones, como signo del sufrimiento humano que llega al corazón de Dios. Dice la vieja historia que al oír esas palabras, Nolasco, el comerciante, dijo: tú eres la merced, tú eres la misericordia. San Raimundo de Peñafort, jurista y confesor de Nolasco, lo va a avalar. No puede estar más clara y patente la voluntad divina. El rey Jaime I, conocedor y entusiasta admirador de los planes nolasquinos de redención, va a prestar su decisiva ayuda a la fundación
y organización de esa orden religiosa, y es en la Catedral de Barcelona, ante el obispo Berenguer de Paló, en el año 1218, cuando Nolasco y sus compañeros emiten los tres votos religiosos, añadiendo el cuarto, exclusivo de los mercenarios, quedar en rehenes por los cautivos si fuera necesario. La orden ya está en marcha. Los frailes lucen inmaculados sayales sobre sus pechos aguerridos, portan el escudo de Redentores, cruz blanca de la Catedral de Barcelona, barras catalanas, caminan decididos, heroicos, con gesto humilde. Bajo el manto protector maternal de la Santísima Virgen de la Merced y con el apoyo de Jaime el Conquistador, marchan como buenos samaritanos a atender a los caídos en las redes de la esclavitud y opresión. Jamás tan valiente y redentoramente practicada. María sostiene a los cautivos que se encuentran derrotados, pero los hermanos redentores la descubren siempre como mujer comprometida. Pone en marcha el gran camino de liberación de los cautivos. Es promotora de nueva redención para aquellos que la invocan, pertenezcan o no a la orden que lleva su nombre. Gregorio IX, desde Perusa, el 17 de enero de 1235, les va a dar la confirmación canónica. Desde el año 1259, los mercedarios empiezan a difundir la devoción a la Virgen de la Merced, extendiéndola por todo el mundo. El culto se extendió muy pronto por Cataluña y por toda España, también por Francia, Italia, todo esto a partir del siglo XIII. Nolasco ha comenzado a dar sus primeros pasos en la creación de nuevas casas por el hoy territorio español. Nolasco va a animar a sus frailes con el ejemplo y con la palabra. Estén siempre alegremente dispuestos a dar sus vidas si es menester, como Jesucristo la dio por nosotros, les va a decir en las primeras constituciones. Se inicia así la interminable procesión de redentores, mártires, misioneros, que llega hasta el siglo XXI, pasando por el norte de África, el Nuevo Mundo y todos los pueblos de España. Las cumbres del amor redentor se van a verificar en San Ramón Nonato, en San Serapio, en San Pedro Amengol, en Santa María de Cervellón.